del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. El Señor está aquí con nosotros para darnos fortaleza y alegría. Vamos a todos de seguir las instrucciones que les hemos estado dando, de mantener la mascarilla, mantener la distancia. Y también se nos han instruido de que en este tiempo no debe haber canto por parte de la asamblea, solamente el cantor. Entonces, sé que es un sufrimiento, porque cantar siempre ayuda al espíritu, entonces, pero vamos a aceptarlo con estas restricciones. Significa que van a ver que no se va a cantar el Gloria, o el Aleluya, o el Santo, pero esta es la diócesis. Nos disponemos a celebrar dignamente los sagrados, conociendo nuestros pecados. Ante Dios Todopoderoso, he pecado mucho de pensamiento y omisión por mi culpa, mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Tú, de quien es bueno, y el amor de tu nombre, y concede que haciendo más hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar, por favor. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Días tras días se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco.
De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras vivas y levantar en oración mis manos. De los mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios le ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida,
la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Bien, hermanos, escuchamos esta palabra en este domingo que nos hace presente la lucha interior que todos llevamos dentro. Nos hablaba, y esta lucha interior se refiere a una decisión que tenemos que tomar todos los días entre hacer mi voluntad o la voluntad de Dios, entre dos tipos de amores: el amor a Dios hasta el olvido de mí mismo, o el amor a mí mismo hasta el olvido de Dios. Y encontramos hoy esta lucha tanto en la primera lectura como en el Evangelio. La primera lectura nos hablaba de Jeremías. Jeremías era un hombre tranquilo, un hombre pacífico, no quería tener muchos problemas en su vida. Y sin embargo, Dios lo hace profeta y tiene que gritar. Pues él no quería gritar, bueno, ahora tiene que gritar. Tiene que llamar a la gente a la conversión y la gente no lo escucha. La gente lo odia, lo desprecia, lo metieron en un calabozo. Yo no sé si en su país dicen así, pero en mi país, en España, decimos: vas a llorar más que Jeremías. Es decir, pobre Jeremías, la pasó malísimas. Y entonces hoy encontramos a Jeremías que tiene una crisis porque dice: ya estoy harto. ¿Cómo es que yo quiero hacer la voluntad de Dios y me encuentro todas estas dificultades? Y ya el hombre no puede más. Ya no puede más. Pero en medio de esa dificultad y de esta crisis interior, dice también que sintió que tenía un fuego en sus huesos. ¿Qué es este fuego ardiente que tenía Jeremías en sus huesos? Pues fijaros que Jeremías se acordó de que él había tenido un encuentro con el Dios vivo. Y por eso hoy lo cuenta, dice: me has seducido, Señor. Es como un enamoramiento. Y me he dejado seducir. Has sido más fuerte que yo, me has podido, ¿verdad? En esta lucha de hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Mi voluntad o la voluntad de Dios. Dice: has sido más fuerte que yo. Has vencido mi egoísmo, has vencido mis malas pasiones. Me has ayudado a no hacer lo que me gusta, a tener mi vida así como tranquila, no me fastidie, sino se ha lanzado a hacer lo que Dios quiere. Y es este el fuego que lleva dentro. Es el fuego de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y ojalá que nosotros, hermanos, también tengamos este fuego dentro. Más aún, hoy el fuego de Dios está aquí disponible para encender nuestros corazones fríos y que tengamos dentro este fuego de Dios, que es ponerlo lo primero. Y que a pesar de que tengamos dificultades todos, cada uno tiene sus problemas, sus sufrimientos, podamos tener esta confianza en el Señor. Sabéis que cuando venimos el domingo solamente se lee un pedacito de la Biblia, pero si leemos este discurso entero que da Jeremías, él acaba diciendo, después de que ha contado todos sus sufrimientos que le ha pasado, dice: mas el Señor está conmigo. Él acaba con un grito de confianza: mas el Señor está conmigo como un héroe
valeroso, cantadle al Señor que ha rescatado la vida de este pobrecillo. Entonces, hermanos, hoy también nosotros, en medio de las dificultades de nuestra vida, podemos tener este grito de esperanza y podemos tener este fuego que ilumina todo nuestro ser interior. En el Evangelio encontramos que Jesucristo también nos habla del sufrimiento. Y sabéis que Jesucristo le dice, sabiendo que se acerca ya a su pasión, claramente le dijo a sus discípulos: mirad, me toca ir a Jerusalén, donde voy a sufrir mucho, donde me van a matar, y después de 3 días resucitaré. Porque Jesucristo tiene una perfecta conformidad con los planes de Dios Padre: obediencia, docilidad. Ha aceptado que en el plan de su Padre hay un sufrimiento, lo ha aceptado. Pero ve aquí que nosotros estamos como Pedro. Porque Pedro es un hombre que vivía un poco en la carne. Mientras que Jesús hacía milagros, Pedro estaba contentísimo. Jesucristo hace un milagro de multiplicar los panes y los peces, 5.000 personas, aplauso, triunfo, éxito. Y San Pedro pensaba: yo voy a ser el primer ministro. Mi vida está ya de color de rosas. Pero ahora cuando escucha a Jesucristo que tiene que sufrir, dice: un momento, esto ya a mí como que no me gusta tanto. Y agarró al Señor y dice: Señor, olvídate de esto. ¿Cómo es que tú vas a sufrir? Y Jesucristo le tiene que poner en su lugar y le dice: apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres piensan, no como Dios piensa. Y no le dijo esto Jesucristo a Pedro porque Pedro fuese Satanás. No, Pedro no era el demonio. Pero en ese momento estaba hablando Pedro como nos habla el demonio todos los días al oído o al pensamiento. ¿Qué es lo que nos dice el demonio todos los días? Escápate de tu cruz. No aceptes tu cruz. Escápate. Y eso es lo que quería el demonio, le quería decir por boca de Pedro a Jesús: que no aceptase los sufrimientos que Dios permitió en su vida. Fijaros, hermano, que esto es una iluminación muy importante para nuestra vida. Porque ¿sabéis lo que nos hace pecar? Vamos a hacer un pequeño análisis. No querer aceptar la cruz nos hace pecar. Escúcheme bien. No querer aceptar la cruz es lo que nos hace pecar. Os pongo varios ejemplos. Imaginaros que yo soy pobre. Y si no acepto ser pobre, entonces voy a robar. Porque como no acepto ser pobre, tengo que robar, tengo que mentir en los taxes, tengo que decir que no sé cuánto para que robar, porque no acepto ser pobre. Y el que no acepta a su mujer, porque tiene unos defectos su marido, como no la acepta, me busco otra, porque no acepta su cruz. Y el que no acepta quizás un sufrimiento en su vida, por eso existe desgraciadamente todo esto de las adicciones, ¿verdad? Al alcohol, a la droga, a la pornografía, lo que sea. Porque dicen: no acepto esto. Y como no lo acepto, me escapo. Pobrecito, todos los que están en alguna adicción, tenemos que tener mucha compasión, mucha misericordia, porque es algo que es la debilidad y necesita el apoyo de los demás, la oración, el cariño. No hay que condenar a nadie, siempre ayudándonos unos a otros. Y si yo no acepto las imperfecciones de las personas que viven a mi alrededor, las critico, porque como no acepto esta cruz, las critico. Entonces, hermanos, esto de hoy es una iluminación, porque el Señor nos va a tener que decir, dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga.
Hermanos, muy importante esto de aceptar nuestra cruz, porque nos pasamos los días rechazando la cruz. ¿Cuál es tu cruz? Piensa hoy cuál es tu cruz. Un sufrimiento que tú tienes, la soledad, que piensas que no te quieren, una injusticia, una enfermedad, que se te murió alguien en la familia, que no puede tener hijos, que no puedes aceptar algo, que te sientes defraudado contigo mismo, que piensas que tu vida, como la habías soñado, no se ha cumplido y te encuentras con esta realidad que no te gusta, o una tristeza que corre por tus venas porque no puedes aceptar tu vida tal y como es, o no te puedes aceptar a ti mismo, o tienes una imperfección moral y no lo aceptas. Es decir, pero fijaros que el camino hacia Dios, hermanos, esta palabra nos dice, pasa por la aceptación de la cruz. Dios ha permitido esa cruz que hoy tú tienes, que hoy no es un error. Dios la ha permitido para llevarnos a la humildad. Porque la cruz, como es más grande que nosotros, es algo que no podemos controlar ni resolver con nuestra inteligencia, nos impulsa a ponernos de rodillas, a decir, Señor, yo no puedo sin ti, te necesito. Nos impulsa a rezar. Es un camino de purificación de la soberbia. Entonces, hermanos, por eso hoy Jesucristo dice una palabra muy importante. Me gusta más la traducción en inglés, que dice, ponte detrás de mí. Le dice Jesús a Pedro, ponte detrás de mí, get behind me, dicen en inglés. Porque viendo Jesucristo que ninguno de nosotros quería aceptar la cruz, que desde que éramos pequeños hemos rechazado la cruz, ha dicho el Señor, déjame que yo vaya delante de ti como tu capitán. Como yo sé que tú eres débil, yo te ayudo. No solamente dándote un ejemplo a imitar, no, es más que eso. Es que Jesucristo ha abierto un camino nuevo, un camino donde nos atrae con sus hilos de gracia, nos va llevando con Él. Él va caminando primero y luego nos ayuda a seguir en este camino de aceptar la cruz. Y hay otra palabra aquí muy importante que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida a través del éxito. Y voy a explicar de nuevo qué es el éxito. No, no, padre, yo no quiero éxito, yo solamente no quiero tener muchos problemas. Eso es el éxito. El éxito es tener una vida tranquila sin problemas. Todos tenemos un ídolo del éxito, de que las cosas me vayan bien. ¿Y si Dios quiere que las cosas me vayan mal? Ay, padre, ¿cómo dice esas cosas? Pues sí. Mira cómo le fueron las cosas a Jesucristo. ¿Le fueron muy bien? No. Hubo ciertos sufrimientos que estaban ahí y no se los podía librar. ¿Y si en el plan de Dios yo tengo que pasar, o tú tienes que pasar por un fracaso? Ay, no, padre, yo solamente voy a la iglesia para que Dios... Bendición, bendición, bendición. ¿Y si Dios, para santificar tu alma, o mi alma, tenemos que pasar por una aflicción? Ay, no, padrecito, yo vengo aquí para que Dios me resuelva los problemas. Pero, hermano, ¿tú quieres ser cristiano? Hay otra iglesia que te para de sufrir. Si no te gusta esto, puedes irte a la iglesia que no sé qué evangelio predican. Este es el evangelio de Jesucristo. El Señor nos dice la verdad. Y junto con la verdad, su gracia. Porque no estamos solos para llevar la cruz. Pero tenemos que estar iluminados. Iluminados, hermanos, porque cada día esta es la tentación que desde que nos levantamos, el demonio te dice, no aceptes tu cruz. No aceptes a esta mujer que te grita. No aceptes a este hombre que es un poco con un carácter difícil. No aceptes que estás solo o sola. No aceptes, ¿verdad? Ponte triste. Tienes el derecho de estar triste y enfadado. Muchas veces estamos con un mal humor y una pesadez y una tristeza que pasa así por el corazón porque no queremos aceptar la cruz. Pero hermanos, hoy el Señor nos invita a dejar que Él marque el camino. Dios nos está concediendo
ocasiones para poder dar la vida. Esa cruz es la ocasión para dar la vida. Por ejemplo, para mí, ser célibe, ¿qué significa ser célibe? Que no tengo una mujer, ni tengo hijos, y esto es un sufrimiento, ¿eh? Pero lo acepto por amor al Señor, ¿eh? Y acepto por amor al Señor, pues, abandonar una carrera. Yo tenía una carrera de ser médico, y estoy aquí perdiendo mi vida, no haciendo lo que me gusta. Yo haría otras cosas, pero por amor al Señor, entregar mi vida. Entonces, me dice a mí el Señor hoy, el que pierda su vida por mí, la encontrará. La encontrará en la esperanza, la encontrará en un amor grande, en una vida llena de sentido, en una alegría que viene de dentro. Tú quieres preservar la vida en el placer, perderás la alegría. Quieres preservar la vida en el dinero, perderás la capacidad de amar. Solamente te importará tu placer, tus hobbies. Por eso, hermanos, esta palabra es muy importante. Aceptar poder perder la vida. ¿Tienes una persona que te hace la vida difícil? Gracias a Dios. Es una gracia. ¿Tienes una situación que te humilla? ¿Tienes alguien que te ha hecho una injusticia? No es un error. A lo mejor un día me meten preso por predicar así. Pero esto es el Evangelio, hermanos. El mundo dice, justicia, justicia. El que me la hace, me la paga. Pues, hermanos, aquí estamos en otra mentalidad. Aquí estamos para perdonar a los que nos han hecho injusticias, dar la vida por los que nos hacen daño, cargar nuestra cruz con humildad, con el Señor a nuestro lado. Por eso, hermanos, vamos a recibir esta iluminación que nos invita a aceptar nuestra cruz, a llevarla con valentía, con el Señor, con este héroe valeroso a nuestro lado, y este fuego. Por eso los padres de la Iglesia dicen, y con esto acabo, que el que come la Eucaristía con fe recibe Espíritu Santo y fuego. Se nos ha predicado la verdad. Ahora necesitamos la fuerza para llevar la cruz. ¿De dónde la sacamos? De la Eucaristía. Aquí tenemos el Espíritu Santo y el fuego. El fuego de Jeremías, aquí está. En la Santa Eucaristía, Cristo mismo, que entrando dentro de nosotros dice, ánimo, vamos juntos. Vamos juntos a aceptar al marido. Vamos juntos a aceptar la enfermedad. Vamos juntos a aceptar las dificultades. Yo estoy contigo. Pues, hermano, damos gracias al Señor que nos permite escuchar esta palabra. Vamos a llenarnos de su gracia y salgamos todos contentos de que el Señor nos impulsa, nos anima y nos mete dentro su Espíritu Santo para cumplir esta palabra. Amén. Nos ponemos en pie. Solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el pueblo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Buscamos la comprensión y el amor. Humildemente ofrecemos nuestras oraciones de súplica. Para que la Iglesia sirva como modelo y nos guíe para cargar la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los legisladores del mundo aborden su misión y reconozcan la necesidad de la justicia global, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Por todos los enfermos, especialmente los cercanos a nosotros, roguemos al Señor. Para que los aquí reunidos enfrentemos con fuerza y apoyo en esta amorosa comunidad de creyentes, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, recordamos a Isabel Amida Marte, Luis Ronstand, Raúl Sotero y Gonzalo José Peralta, para que gocen de las bendiciones del amor y la luz de Dios, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. También recordemos en nuestras oraciones por quien se ofrece esta misa, por el alma de Manuel Ortiz, roguemos al Señor. Oh Señor, infinito. Que te ofrecemos por Jesucristo Dios Padre todo. El Señor